con los lentes que me prestó mi amigo Omega en el Estadio Olímpico. Dijo buenas noches a las 11 de la mañana, pero no importa. Señores, saludos y buenas tardes, casi noche. Bienvenidos al segmento Ayer Esto Es Qué Noticia, en broma y en serio, con Julio Clemente, el original, dale caco, dale mente. Indetenible, dedicado en el día de hoy para mi amigo Amauris, que está de fiesta de cumpleaños. Amauris, ese sí es un tolete. Y también para mi amigo Víctor Polonia de La Romana. Mi amigo Víctor Polonia, que nos espera por allá para atrás el próximo fin de semana, de la ferretería La Región. Un saludo para él también. Vaya. No, que me llamó una televidente. Ajá. Que eso es para ti. Porque te indica el trípode, no sé. Señores, vamos a ver de inmediato el reportaje que tenemos a continuación, no sin antes presentarle a nuestro patrocinador Odontis, el mejor laboratorio odontológico de la República Dominicana, Odontis en la zona oeste. Adelante, señor director. En el país parece que el mundo se está acabando, dado los hechos que muchas veces son increíbles incluso para informar. Recientemente, quillados con el síndico de Villa Altagracia, un grupo de jóvenes de la Asociación de Estudiantes tomaron por sorpresa la tesorería del ayuntamiento. Acusan al jefe del cabildo de decir que ellos eran una mierda. Caos, desorden y tumulto se adueñaban de aquel escenario donde las proclamas bélicas no cesaban. Y sacaron una pistola ahí. Y después la atacó un empleado del ayuntamiento. No sé el nombre. Pero aquí, si vienen y siguen agrediendo al estudiante, va a pasar una desgracia. Porque la lucha empezó y no sabemos cuándo termina. En el interior, el tesorero no estaba de acuerdo con ese tumulto. Se puso a hablar disparate, entonces lo sometieron a la obediencia, a trompa limpia. El pueblo permanecía de punta esperando que se resolviera el impasse. Luego de mucha brega, la calma llegó y se sentaron a dialogar para buscarle una salida al conflicto. Algunos calificaron como un logro porque si no arman un rebú con estas características, nadie les hubiese puesto asunto. En otro orden, en Santiago, una mujer fue con la policía para apresar a un hombre con quien supuestamente vivía, acusándolo de violar sexualmente en reiteradas ocasiones a una hija suya de 16 años. El nombrado Chicho fue apresado mientras dormía plácidamente en cuero en la casa de ambos. Supuestamente corrió la versión que agarró sus genitales comenzando a cantar en tono bajo, si tú sabes, cola café, cuela, mete paquete. En ese momento se armó el berenjenal. El arma de fuego, ¿de qué? ¿Cuánto ahí? El arma de fuego suyo, ¿dónde está? El arma de fuego. ¿Cómo me da el arma de fuego? El arma de fuego suya. Tiene que tener un arma de fuego. Ya le dije. Vamos a ver, cierto. ¿Y la niña dónde está? Que la última vez que la violaste fue antier. Mentira. Dije que delante de ella. Esa muchacha es un cuero. Según la querellante, supuestamente estaba cavando un hoyo para enterrar la afectada si no quería complacerla sexualmente. Esto es Qué Noticia, en broma y en serio, con Julio Clemente, el original. Indetenible. Señores, hasta mañana. Esto ha sido todo por hoy. Más de que noche, mucha más diversión. Señor, no se lo pierdan. Señores, esto es.